Por eso, se ha hecho taco que no me gusta. Yo voy a ir arriba. Fue un éxito el Festival de Arte Escénico, tercera versión. Invitar a toda la ciudadanía de Constanza y del país a visitar este fin de semana, ¿verdad?, el municipio de Constanza y disfrutar del festival, a conocer su gastronomía, a conocer la cultura, a conocer la agricultura que da el municipio de Constanza y todos los atractivos que tiene que ofrecer. No puedo desaprovechar este momento para preguntarles sobre bueno, se están haciendo las consultas. El día de hoy hubo una vista pública con los sectores. En la semana también la Comisión de Hacienda ha estado recibiendo sectores. Y vamos a tratar de sacar de la reforma lo mejor. Y que la ciudadanía, la gente más necesitada, sea las menos afectadas en general. Nosotros tenemos que dejar claro que se necesitan los recursos y hay que ceder algunos. Estamos totalmente de acuerdo de quitar los incentivos a que privilegien a algunos sectores para que la carga al pueblo sea más. Y sobre el gasto, la eficientización del gasto, ¿qué tiene que decir? Entendemos que debe mejorarse. Se han dado pasos con la eliminación de algunos ministerios que van, según el presidente, van a reducir en 10.000 millones los gastos del gobierno, pero todavía queda que hacer. Debe haber algunos recortes que la ciudadanía sienta también. Eso que está haciendo el gobierno, que no solo se está exigiendo al pueblo, sino todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar nuestra comunidad. Hay sectores que están abogando por la eliminación del barrio. ¿Qué opinas del barrio? Bueno, es una postura. En el caso de la que manifestado no existe, desde 2015, el pobrecito fue liquidado por Abel Martínez, todavía queda la petición, los afectados no eran es una posición. A veces los políticos llevamos una solicitud y ese tipo de mecanismos ayuda a que los legisladores lleven soluciones a la comunidad. Tenemos muy activos en varias comisiones. El Congreso ha iniciado este periodo muy activo con varias reformas: la reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma laboral y también varios proyectos de ley que se encontraban en las comisiones. Luego de elegir un nuevo Congreso, se ha activado. Vamos a seguir trabajando para ver si también se inicia el proceso por el Código Penal. El Congreso tiene una tarea, tiene mucha tarea que hacer y nosotros vamos pues, trabajando para representar dinámica en Constanza, Tireo, para evacuar. Ya para concluir, la preguntita: ¿qué enseñanza te ha dejado o has podido captar de la experiencia que tiene tu padre como legislador? Bueno, es una universidad o la experiencia política de varios años y siempre es bueno tener como guía a un exitoso político para los consejos y ayudar a hacer una mejor labor y representar mejor a la provincia de La Vega y a los municipios. ¿Ahorita recorriendo la provincia? No, a todos a visitar a Constanza desde el 17 al 20 de octubre, el Festival de la Cosecha, para conocer todo lo bueno que puede ofrecer Constanza, su agroturismo, su agricultura, la comida, buena música. Visiten a Constanza este fin de semana. Dando respuesta a algunas de nuestras cuestionantes, y es que yo no podía aprovechar o desaprovechar esta oportunidad para hacerle esas preguntitas, muchas veces un poquito picante, pero tienen que ver con el acontecer temas que son coyunturales en la actualidad para nuestro país.